Muy buenos días. Entrevistamos al subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, quien desde Nueva York insiste en que el foco debe estar puesto en cómo potenciar la actividad, ya que una menor expansión del PIB, asegura, repercute en la lucha contra la pobreza y la distribución de ingresos. En cuanto al fallo del Tribunal Constitucional por la reforma laboral, el subsecretario asegura que lo más importante es cerrar pronto el proyecto y centrarse en el crecimiento. El gobierno cerró un plazo de 6 meses para construir el Fondo de Infraestructura. Esto una vez que sea aprobada la ley que le da vida al proyecto, el cual ya fue ingresado al Congreso, donde comenzará su tramitación en la Comisión de Obras Públicas del Senado. En la iniciativa se detalla además cómo se conformará el directorio. Y en la portada de este día jueves analizamos la carrera a la Casa Blanca, en la cual Donald Trump ya se consolidó como el candidato republicano. Esto luego de que Ted Cruz y John Kasich retiraran sus candidaturas. Por ahora, Trump se concentrará en unir al Partido Republicano y en revertir su rechazo entre muchos votantes, para de esta forma prepararse para enfrentar a quien seguramente será la candidata demócrata, Hillary Clinton. Te invitamos a informarte a través de las diferentes plataformas de Pulso, de nuestra edición en papel, de nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y, por supuesto, de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales.